no las quiero más por aquí. Ustedes le hacen mala fama a mi programa. Por eso, Drago, fuera con esta gente, por favor. ¡Drago! ¡Deteneos ahí! ¡Con el poder que Don Gospel me da! ¡Deteneos ahí, rabo de flecha! ¡Grandi! ¡Hemos venido muchas veces a este programa! ¡Y jamás, jamás hemos sido escuchadas! ¡Never! ¡Never! Señora, primero que nada, ya le voy a decir una cosa. Habla muchas leceras, siempre, y córtese de una vez por todo ese bigote que tiene. Parece que fuera la niñita símbolo de la Presto Barba usted, señora. Este es un programa que lleva muchos años entreteniendo a la gente sanamente. Viene usted con esa facha, esos bigotes y esta cosa que anda teniendo al lado. Par de mojigatas. Eva, Angélica, las dos me tienen hasta acá. ¡Sí! Entreteniendo sanamente, sanamente. ¡Callaos! ¡Blasfemo! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Pervertido! ¡Provocador! ¡Libertino! ¡Obsceno! ¡Promiscuo y...! ¡Narigón! ¡Sí! ¡Es igual a la Verónica, no, mi hermana, usted! ¡No me haga así! ¡Su promiscuo! ¿Sabe qué? Usted ya no tiene cómo defenderse. ¡No tiene cómo defenderse! ¡Ja, ja, ja! Yo sé cómo defenderme y tengo mucho porque yo soy un hombre de bien. Yo soy un chiquillo de buenos sentimientos. ¿Lo puede decir la gente con lo que yo trabajo? Ina, ¿verdad que yo soy un hombre de bien? Así es, ¿vio? Mire, señor Morandé, usted ya no lo puede seguir negando. Y yo, con el poder que Don Gospel me conda y me contiene y me da... Don Gospel nos guía. Voy a desenmascarar a todos estos secuaces promiscuos que trae. Estos seguidores son todos pecadores. ¡Todos! ¡No! ¡Tú otra vez! La peor de todas. ¡Tú, que te había encantado llamarte de otra forma! ¡Wanda! ¡Sí! ¡Que te crees linda! ¡Linda Blair! ¡Sí! ¡Que tienes esas zancas gigantescas! ¡Porque tienes metido dentro el rabo de flecha! ¡Adentro! ¡Sí! ¡Qué zancas! ¡Sí! ¡Sí, esas zancas que llevas para allá y para acá! ¡Sí, no me mientas! ¿Y qué dijiste? ¡Siempre voy a ser 100% natural! ¿Y qué? ¿Se te olvidó? ¡Te pusiste esas cosotas! ¡Oh! ¡Asquerosas! ¿Por qué te pusiste esas cosotas? ¡Porque se te cayeron! ¡Sí! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Asquerosa! ¡Promiscua! ¡Qué mal! ¿Y tú? ¡No te arranques! ¡Grandotote! ¡Grande! Tranquilo, tranquilo. No diré nada de lo que me prohibiste. ¿Qué dijera? ¿Pero qué? ¿Te crees bonito? ¿Que cantas muy bien? Y tenía un león, león, león. ¡Ostina! ¡No cantas bonito! ¡Eres fome! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste de una radio a otra! ¿Por qué? ¡Por el vil billete! ¡Sí! No. Pero a pesar de eso, en el fondo de tu alma, eres... ¡Sueco! ¡Sí! ¡Eres un gran pecador! La Vega, la Vega, la Vega, con la soltera, vuelve a negar, vas a pagar la condena. La Vega, la Vega, con la soltera, vuelve a negar, vas a pagar la condena. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pablo! Eres actor. Y como actor, eres bohemio, promiscuo, vicioso. Sí.
Y además eres... chico. Sí. Sí. Muy bien. Y atención, que lo que voy a decir ahora quiero que lo sepa todo el mundo. Señor, en su casa, ponga play a su VHS, a sus iPhones. Voy a decir que este mutante que ven aquí lleva dos temporadas tratando de comerse a la Dayana Amigo. ¡Sí! Y todavía no lo logra. ¿Y saben por qué? ¡Venga! ¡Venga! Y no lo logrará. ¡Nunca! ¡Bernard! ¡Ah, con él! Suelto por ahí. Sí, mi pecado. ¡Vuelva a tu jaula! Porque yo al verte... ¡Yo al verte! ¡No! 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 ¡Angélica! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Pecadora! ¡Basta! ¡Basta de todo esto! Yo creo que este programa ya está dicho y sacramentado. Hoy, este antro de la perdición y este programa debe llegar a su fin. ¡Qué está loca, señora! ¿Cómo que oiga, loca? Oiga, no me moleste. ¿Qué quiere usted? ¿Por ¿Cómo qué... que loca? ¿Por qué no se va usted? Oiga, a otro lado. ¿Cómo se le ocurre? ¿No le bastó con todo lo que dije de esta banda ha dicho de pura... mutantes? Él le diría que usted ha dicho puras pavadas, señora. Aquí hay que tener pruebas. Y no hay ni una prueba de que alguien sea un pécoro aquí. ¿Quiere más pruebas? Sí. Por supuesto que tengo pruebas y evidencias. ¡Sí! ¡Sáqueme los bigotes de acá, que me raspan! ¡Sáqueme su nariz! Tenemos pruebas fehacientes y concretas de que este programa es un antro de la perdición. Y el señor director nos va a tirar... ¡El ¿a usted! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Nos va a tirar las imágenes porque él... no es un pecador, él es... ¡Virgen! ¡Sí, cállate! ¿Tiene qué? ¡Virgen! ¡Cuando quiera, señor director! ¡Tira el VHS! ¡Así que yo decido! ¡Cinco! It's a new day, it's a new life for me. ¡Todo el apoyo! Y ahora, sucio fariseo. ¡Huevón feo! ¡Fariseo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Me va a decir que esas imágenes que vimos ahí son imágenes sanas? ¿Sanas? ¿Son imágenes virginales? ¿Sí, virginales? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Son imágenes sin promiscuidad? ¿Sin promiscuidad? ¡No, cállese! ¡Cállese! Ya todo el mundo se enteró y lo vieron por las pantallas de que este programa a lo único que se dedica es al sexo. Sí, 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 sí. Este programa se dedica al sexo. Ay, no, sí, no sí, 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 sí. No, no sexo, 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 sex